Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Motor Viajero. Bueno, según las noticias, estoy en Buenaventura, pero en la ciudad de Cali se está incrementando altamente el robo de motocicletas y pues muchos, me incluyo yo, hemos recurrido al sistema GPS, o sea, sistema de ubicación satelital para poder de pronto, en caso de que se lleven la motocicleta, pues poderla ubicar, poderla bloquear, apagar motor y todo eso. ¿Cuál es el problema? Hasta hace poco, este GPS resultaba ser muy, muy efectivo, porque pues como le digo, uno podía ubicar la motocicleta o apagarla a la distancia del celular. Por ejemplo, aquí voy a mostrarles en el celular la clave. Y les muestro aquí el que yo tengo, GPS LM3D. Entonces, con este sistema de ubicación satelital yo puedo ubicar la motocicleta, puedo apagar motor, encender motor, bueno, lo que yo quiera hacer con él. Como les digo, la ubicación, se puede activar la alarma, se puede desactivar la alarma. Por resulta que todo lo que ustedes están viendo aquí en este menú del GPS queda ya fuera de servicio si alguno de estos amigos de lo ajeno tiene un inhibidor o bloqueador de señal. Es decir, que con ese aparato, ese inhibidor de señal, queda totalmente inútil el sistema GPS y no hay manera ni de apagar la moto, ni de ubicarla, nada de eso. Por eso, en vista de que ya el sistema de GPS no es 100% confiable, aunque vale la pena aclarar, no todos los ladrones, amigos de lo ajeno, pues no todos tienen un bloqueador de señal, porque eso tiene un costo como de 12 millones de pesos. Pero de todos modos, sí existe la posibilidad de que si dejamos la motocicleta por ahí a merced de los amigos de lo ajeno, pues utilicen un bloqueador de señal y se la lleven. Por eso, quiero hacer este video para darles otras recomendaciones que pueden ser útiles, aunque ninguno de estas es 100% infalible, pero al menos ayudan a bajar las posibilidades de que tu motocicleta sea hurtada. Entonces, aparte de que el sistema GPS está activado y el sistema de alarma, es decir, si alguien intenta llevarse la motocicleta en ese momento, pues va a sonar la alarma y aparte de eso me llega una señal al celular y yo pudiera estar pendiente. Pero si no, de todos modos yo le coloco un candado en el disco delantero, como pueden ver allí, un candado Yale de buena calidad, ¿sí? Eso no es como por ahí dicen que con una latica se pueden abrir, no, yo hice la prueba y ese candado no abre así por así. De pronto un candado de mala calidad, sí. Aparte de eso, aunque le dejo el candado y el GPS está activado, pero yo también estoy allá, como allá están las piscinas de agua natural, desde allá me estoy asomando con frecuencia a ver si todo está bajo control. Listo, eso también es importante. Aparte de eso, es importante, otras recomendaciones que les quisiera dar, es también no llegar, por ejemplo, a su sitio de vivienda o de trabajo, no siempre llegar por la misma vía. Eso también es importante. Bueno, voy a ir caminando por aquí con ustedes para que conozcan un poquito el sitio. Entonces, es importante también no llegar siempre por la misma ruta, también cambiar el horario en lo posible, unos minutos antes, unos minutos atrás, estar muy alerta a los alrededores cuando vas a llegar a tu casa. Hace muchos años yo iba llegando en una motocicleta, en una AX100 que tenía, y cuando yo iba llegando a casa sí noté unas bellezas ahí al frente de mi casa que se quedaron mirándome. Entonces yo no me metí a la casa, sino que seguí derecho, di una vuelta. Me demoré unos cuantos minutos dando una vuelta y cuando regresé ya no estaban. Entonces uno no sabe si es que de pronto lo están esperando o me estaban esperando, porque esa también es otra técnica, que ellos esperan a una persona que han ubicado la motocicleta, saben a qué horas llega y ahí lo pueden asaltar. Bueno, entonces aparte de eso, también es bueno utilizar parqueaderos de confianza. Es decir, no ir dejando la motocicleta en cualquier sitio, no ir dejando la motocicleta, pues, en la calle. En las calles, esa es otra, que usted puede encontrar
muchas motocicletas a la orden, de los amigos de lo ajeno, sin seguro, sin alarma. Y algunas he llegado a ver que ni siquiera tienen bloqueado el manubrio, ni siquiera eso. Entonces se la ponen demasiado fácil a los ladrones. Entonces cambie la ruta, cambie los horarios. Algo que para mí es muy beneficioso es que en lo posible yo no salgo en horas de la noche. Yo sé que para algunos es imposible hacer esto, pero si usted puede evitar salir en horas de la noche, pues mucho mejor. Y si ya por circunstancias mayores le toca hacerlo, pues estar muy alerta a eso. Finalmente, la recomendación que les quiero hacer es la siguiente. También en la noticia salió de un señor que perdió la vida porque le fueron a hurtar 12 millones de pesos que había retirado de un banco, y como no se dejó quitar el maletín, entonces los ladrones le quitaron la vida. Entonces esa es la última recomendación, y yo por lo menos eso sí lo tengo claro. A mí me llegan a asaltar, que se lleven lo que sea, hasta la ropa si quieren, pero yo no me haría matar ni por una motocicleta, ni por un celular, ni por un maletín, ni por nada. Por mí que se lleven todo, pero pues no irme a poner a pelear, porque es que lamentablemente muchas personas cometen ese gravísimo error. Se ponen a pelear por cosas materiales y pues estos ladrones pues obviamente se ofenden y lo que hacen es agredir a la persona. Entonces, como les digo, yo vengo aquí, hago mi deporte, que es la natación, en estas piscinas de agua natural, pero vengo frecuentemente a estarme asomando que la motocicleta esté ahí ubicada. Está el GPS activado, está el candado puesto, y ya, no ponérsela tan fácil a los amigos de lo ajeno. Pero finalmente es eso, muchachos. Si de pronto, como ninguno, estamos libres de sufrir un percance de hurto, ninguno, es que la verdad, no hay nadie que pueda decir, no, a mí no me van a robar, no, eso, todos estamos expuestos a eso, así estemos dentro de la casa. Pero si llega a suceder, pues no ponernos a pelear por cosas materiales, porque esas se consiguen, pero la vida es una sola y hay que valorarla. Primero Dios y segundo la vida que nos dio. Bueno, mis amigos, recomendaciones de tu canal Motor Viajero, sobre todo en esta en especial, ¿no? Atento a tu motocicleta, no la dejes regalada, pero aparte de eso, no te pongas a pelear por cosas materiales que de aquí a mañana Dios te las volverá a dar. Desde la vía Buenaventura, espero que te suscribas a tu canal Motor Viajero, déjame tus comentarios y no olvides activar la campanita de notificaciones donde dice todas las notificaciones para que te estén llegando frecuentemente los videos que estamos aportando aquí en este canal. Gracias por tu apoyo y saludo motero para todos.